por favor a los presentes que se coloquen de pie para invocar la presencia de Dios en este programa. Muchas gracias. Oramos. Señor y Padre nuestro, Creador, Sustentador y Dueño del Universo, en este momento nos presentamos ante Ti con gozo en nuestro corazón, con alegría y con regocijo. Queremos entregarte este ramillete de jovencitos que a esta edad obtienen un logro académico muy significativo. Esperamos, Señor, que sus corazones estén abiertos y que a esta edad decidan entregarse plenamente a ti. Que les des la oportunidad para abrirse camino en la formación profesional. Guárdanos del mal y recibe este programa como una ofrenda que sale de nuestro corazón. En Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Muy buenas noches. Estamos llegando a la última parte de estas jornadas de graduación. Me queda claro que hay sentimientos de gratitud y de gozo en los corazones de todos los que estamos aquí. Es por esto que queremos extenderles una cordial bienvenida a este programa de graduación. Hemos disfrutado, hemos alabado a Dios, hemos estado felices con nuestros hijos, nuestros estudiantes, y esta es la última parte. Por eso queremos decirles a todos bienvenidos a este evento final. Tengo el honor de presentarles a las personas que están en la primera parte de la plataforma, a la extrema izquierda mía, derecha de ustedes, está la maestra Miriam González de Escobedo, quien es la consejera de la clase de graduandos. Por cierto, mi esposa. Enseguida la maestra Cristina Carpintero es la secretaria académica. Le sigue el ingeniero José Méndez Wilson, quien es el director de servicios escolares. La doctora Ruth Hernández Vital, quien es la vicerrectora asociada, académica asociada. Enseguida la doctora Raquel de Cornechuk, vicerrectora académica de la institución. Aquí a la extrema derecha de ustedes el maestro doctor Manuel Muñoz Palomeque, quien es el consejero de la clase de graduandos. El maestro Miguel Mondragón Ríos, subdirector de la escuela preparatoria. El contador Joel Sebastián, vicerrector financiero de la universidad. Y quien dirigirá el mensaje, el discurso de graduación, es el rector de la universidad, el maestro Ismael Castillo Osuna. Muchas gracias, Israel Escobedo, director de la escuela preparatoria Ignacio Carrillo Franco. Muy distinguidos directivos de la escuela preparatoria y de la universidad, distinguidos miembros del personal docente de nuestra escuela preparatoria, muy queridos padres y familiares de los graduandos y muy queridos graduandos vamos a leer una declaración en la primera carta del apóstol san juan es una declaración clara y contundente les dije clara y y contundente. Está en la primera carta de San Juan. Y voy a leer en el capítulo 5 y el versículo 12. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así nada más. Así. Contundente. Clara. Queridos jóvenes, a ustedes en los estudios de población. Se los ha caracterizado de cierta forma y se les conoce como la generación Z, nacidos entre 1995 y 2015. A todos los que han nacido entre esos años se les conoce como la generación Z. No son pocos, representan el 25.9% de la población mundial. Uno de cada cuatro habitantes de este mundo es generación Z. He visto en diferentes publicaciones las características de la generación Z. Algunos dicen diez características y ponen 10, 7 características, 5 características. A mí me interesa a quién o quiénes ustedes admiran. Porque también nos dicen a qué personas admira la generación Z. A mí me interesa porque yo quiero que admiren a Jesús, a Jesucristo. Porque el que tiene al hijo tiene la vida. El grupo Barna es un grupo que conduce estudios para conocer las realidades de la población norteamericana. Aunque también han realizado estudios en otros países. Sus estudios están dirigidos especialmente para conocer lo que tiene que ver con las creencias y las preferencias de la población. Los investigadores del grupo condujeron un estudio entre adolescentes entre 13 y 17 años de la edad de ustedes entre 13 y 17 años. Les pidieron a los adolescentes que identificaran a la persona que más admiraban como modelo para ellos. Por cierto, les pidieron que pusieran a alguien más que sus padres. Dejaron fuera a los padres en este estudio. Porque estudios previos demostraron que para la mayor parte de los adolescentes señalar a los padres era como una respuesta en automático. Cuando les dicen, dime a las personas que más admiran los papás como en automático. Así que dejaron fuera a los padres. Sin embargo, de todas maneras, la familia permaneció en el top de las preferencias, pues el 37% de los adolescentes dijeron que admiraban a un familiar, puede ser un abuelo, pero también hermanos, hermanas, primos, tías y tíos. Quiero que los que somos adultos aquí consideremos esa responsabilidad. No escapamos a la mirada de los adolescentes cuando ellos buscan un modelo para admirar. ¿Con qué responsabilidad debemos conducirnos ante ellos? ¿Con qué responsabilidad debemos escoger las palabras que decimos ante ellos? ¿Con qué responsabilidad debemos elegir los títulos de los libros, las revistas o las películas que vemos con ellos? Después de la familia, mencionaron a sus entrenadores deportivos el 11% dijo eso. Amigos el 9%. A pastores y otros líderes religiosos que conocían el 6% de ellos. Todos al principio todas sus elecciones eran personas que ellos conocían personalmente. Pero también se incluyeron personajes del mundo del entretenimiento, músicos y actores. Eligieron los adolescentes el 6%. Luego los héroes del deporte el 5%. Líderes políticos el 4%. Líderes religiosos que ellos elegían como modelos el 4%, líderes de negocios, el 1%, y también el 1%, cada uno de estos, autores, profesionales de la ciencia y la medicina, y otros artistas y aún personajes militares. Cuando las preguntas llegaron a los perfiles, a personas. El más común para ellos, los adolescentes norteamericanos, fue elegir el perfil como modelo del presidente Obama. Es muy interesante que tanto Obama como Jesucristo ocuparon el 3%, los dos. También mencionaron a Tyra Banks, a Lady Gaga a Ofra Winfrey, entre otros. También Lebron James, Peyton Manning, Michael Phelps, Mike Tyson. Me imagino que si se hiciera la encuesta por acá, y más en estos tiempos, se habría mencionado a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi, Ahora a Mbappé, a Cavani, al Chicharito, al Chucky Lozano, a Guillermo Ochoa y le seguimos. Mañana, los que tenemos 18 años cumplidos o más, iremos a expresar nuestras preferencias para presidente de la República y otros cargos de elección popular. Algunos de ustedes, adolescentes, ya tienen cumplidos 18 años, levanten su mano. Los, pues van a, mañana van a votar por primera vez. Se trata de elección, de seleccionar. Hemos escuchado muchas cosas, buenas y malas. Hemos visto una triste realmente campaña electoral con muchas acusaciones, pero mañana hay que elegir. Y les quiero preguntar, queridos jóvenes, en todo esto de elección, ¿quién es el personaje que más admiras? Te quiero recordar que te enroles con Jesucristo, porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Es gracias a Jesús que volveremos a ver a Daniela Jiménez dentro de este grupo. Hay muchos personajes en la historia, en la historia universal. Pero nadie, nadie, ninguno, y hay muchos personajes que yo admiro en la historia, pero nadie, ninguno ofreció tanto como Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Saben ustedes? Hablando de vida, ¿cuál es la expectativa de vida actual en México? En los datos proporcionados por el INEGI, en el 2015, Nuevo León tenía la expectativa de vida más alta en todo el país: 76.4. A mí me faltan nueve años, me quedan todavía en esa expectativa. No es mucho. 76.4 años en Nuevo León es la expectativa de vida más alta y sigue en orden descendente hasta 72.8 años en otro estado de la República. Y eso es muy bueno, 72, 76, ¿saben por qué? Porque en 1930 la esperanza de vida de los mexicanos era 34 años. Y quiero decirles algo, a los jóvenes, a los padres, a los abuelos, definitivamente, la esperanza de vida aumentó con Jesucristo. El ineje no lo va a decir, pero yo se los tengo que decir esta noche. El que tiene al hijo tiene la vida. Cada uno de ustedes tiene historias asombrosas, milagrosas, definitivamente. Su vida es un don, un regalo de Dios. Me encanta la historia de Astrid Alanis, ahí está sentada, y su llegada milagrosa a nuestra institución. Algunos de ustedes cercanos a ella la conocen. Alejandro Sosa ha recibido el don de Dios para tener un gran promedio, porque es un don de Dios, el más alto en la preparatoria. En la secundaria fue igual y le tocó el discurso de graduación. Lo mismo fue en la primaria. Bueno, tengo que decirles algo. Hace 24 años que su papá graduó en nuestra preparatoria y también fue el promedio más alto. Don de Dios, regalos de Dios, no son mejores. Dios les ha dado todo. Dios a cada quien le ha dado muy diversos dones. He conocido a padres y sus expectativas para cada uno de ustedes. Todavía recuerdo el rostro de los padres de Milka Espinosa en un lugar muy hermoso que conocí hace dos años, Río Verde, San Luis Potosí. El papá había graduado de aquí, de nuestra escuela de medicina, y hablando de ella, él y su esposa, con grandes esperanzas, y soportando el sacrificio de la separación, de la separación para que viniera a estudiar aquí. Anoche conocí a los abuelitos de Esli Paredes y hoy a su mamá y otros familiares. Supe, me conmovió saber de los grandes sacrificios que han hecho para estar con nosotros este fin de semana. Incidentalmente, un día conocí a los padres de Camila, un día que pasaba por el estacionamiento aquí en la casa de huéspedes, y me sorprendió el gran amor que tienen por ella y sus grandes expectativas. También recuerdo que durante este tiempo oramos fervientemente por Abril Sánchez. Oramos mucho por ella. Aquí está, como un don de Dios. También recuerdo el momento angustioso cuando nació Enrique y que estuvo a punto de ocurrir una tragedia pues venía enredado en su cordón umbilical. Sí, me puse a orar con todo mi corazón, expresando toda mi fe en Jesucristo. Estás aquí como un don de Dios, querido Enriquito. Hay algunos de ustedes, queridos padres, que han vivido estos sacrificios por muchos años. Están graduando a su tercer hijo de esta escuela preparatoria. Hay entre ustedes hermanas gemelas, las muchachas cabañas. ¿Dónde están? A ver si es cierto que son gemelas, porque no sé cuál es una y cuál es la otra. ¿Dónde están? Si quieren poner en pie, a ver, pues apenas sus papás las conocen, gracias. Me da mucho gusto, me dio mucho gusto ver anoche el video de Yosan Guillermo Vázquez Ramos. Me ha dado mucho gusto ver marchar. A Jared Paz, ver a sus padres. A, Ma, a Mayra Robledo, me ha gustado mucho. Sé que hay abuelitas que han pasado por situaciones milagrosas, como Sully Villegas, Gamaliel Torres. Hay algunos de ustedes que son compañeritos. Desde el jardín de niños, desde la guardería yo creo. ¿Quieren ponerse en pie los que son compañeritos desde la, guard desde la guardería? A ver. ¿Tú eres desde la guardería y desde el jardín de niños? Desde son compañeros desde el jardín de niños. Y desde primer año de primaria, a ver si se acerca, si levanta, Desde primer año de primaria, eh nomás qué maravilloso. Gracias, tomen asiento. Quiero preguntar si hay alguno de ustedes que levante su mano, si esta noche no tiene a ningún familiar que lo acompañe. Hay alguien? Si le levanta la mano. ¿Alguien de ustedes, los graduandos? ¿Quieres ponerte en pie, por favor? Yo me voy a bajar y te voy a dar un abrazo. Por alguna razón, no tiene a ningún familiar que la acompañe, pero todos somos aquí una gran familia. ¿De dónde eres? De Chiapas. De Chiapas. ¿Cómo te llamas? Mayra. Mayra. Mayra Roblero. Roblero. Es, te acabo de mencionar. Gracias, Mayra. Pues. A ustedes acérquense y abrácenla. ¿Alguien más? ¿Que no está su familia? ¿Mauricio? Mauricio, también te voy a dar un abrazo. ¿De dónde vienes Mauricio? De Chiapas también. Muchas felicidades. Somos una gran familia. Abrácenle ustedes también. Somos una gran familia. Como dije, este grupo volverá a estar junto. Esta noche se separan. Pueden pasar 20 años para volverse a ver, 30. En mi caso ha pasado. Este grupo volverá a estar junto. Deseo que todos estén juntos otra vez, todos los que empezaron, porque algunos se quedaron en el camino por muy diversas circunstancias, todos los que empezaron juntos otra vez, porque el que tiene al hijo, tiene la vida. Recuerdo cuando se hacían los equipos de béisbol o fútbol en las horas de recreo en la escuela comenzaban escogiendo a los mejores. Siempre había uno que era el mejor. Y los capitanes se apresuraban a elegirlo porque pensaban, si lo escojo puedo ganar. Es como si ahora dos de ustedes pudieran organizar un equipo de fútbol teniendo a su alcance a todos los jugadores del mundo. Y es dos capitanes de ustedes. Pues el primero pues Messi diría el primero. El otro capitán diría Cristiano Ronaldo. Pero ya vieron, ya se van para su casa. Luego siguen y el siguiente Neymar pero también es muy probable que se vaya para su casa el lunes. <laughs> Queridos padres, qué gran responsabilidad que tienen en guiar a sus hijos a escoger a Jesucristo. Queridos maestros, qué gran responsabilidad para continuar el trabajo de los padres para que nuestros jóvenes escojan a Cristo. Pero ustedes, queridos estudiantes, son ustedes los que tomarán la decisión. Recuerden, nadie ofreció tanto como Jesucristo. San Juan, que leímos al principio, lo vio glorificado en una visión que tuvo en la isla de Patmos la visión del Apocalipsis. Allí se encontró con Cristo. Hacía como 60 años. Lo había visto que se regresaba al cielo. Y desde entonces no tenía noticias acerca de él. Y se le apareció. Y dice el registro bíblico. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ram, ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos. Eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte. Queridos estudiantes, Escojan siempre a Cristo. Entren en una relación cercana con Él mediante el estudio de su palabra. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Voy a solicitar a la doctora Raquel de Cornechuk, vicerectora académica, que haga constar que todos los requisitos para graduar esta noche están certificados. Desde la última graduación de la escuela preparatoria. 130 estudiantes han terminado sus requisitos. De esos 15 concluyeron en noviembre del año pasado al finalizar ese tetramestre, 6 en marzo de este año y esta noche tenemos 109 candidatos para terminar sus estudios de escuela preparatoria. Estos sumados a los estudiantes universitarios que se han graduado en distintos ejercicios de graduación aquí en los centros de asesoría en las últimas semanas, tenemos un total para este curso escolar de 466 graduandos. Gracias a Dios. Señor Rector, profesor Ismael Castillo, me complace en certificar que cada uno de los estudiantes que está aquí esta noche está en condiciones de recibir los documentos que acreditan la conclusión de sus estudios de escuela preparatoria. Muchas gracias. Voy a solicitar a los graduandos que se pongan en pie para la declaración de graduación, también al personal de la institución y directivos. Muy queridos graduandos, muy respetable audiencia, después de haber escuchado la certificación de requisitos por parte de la vicerrectora académica, la doctora Raquel de Cornechuk, por la autoridad que me confiere la Junta de Gobierno, les declaro a todos formalmente graduados. Enseguida recibirán los documentos que así lo certifican. Muchas felicidades, muchas gracias. Serán llamados para recibir los documentos. Tomen asiento. Bachillerato General en Ciencias de la Salud, Silvia Beatriz Cámara Eck. Sergio de la Rosa Corona Raquel de Lima da Silva Milka Jaret Espinosa Maldonado María Nayeli Flores Cantú, Jacén Jazael Flores de Dios, Gema Lucila Franco Ortega. Fernando García. Víctor Arturo García Mejía. Marco Antonio González Ruiz. Jair Alejandro Hernández Ramírez. Alexa Fernanda Lázaro Vargas. Dayana Yuridia López Arias. Fernando Isaeret López de León. Joel Neftalí Martínez Vázquez. Andrea Isabel Moreno Briseño. Brandon Daniel Muñoz Góngora. Kenneth Palafox Navarro. Ana Luisa Pinales López. Yuleidi Ramírez Mendoza. Mayra Yogeni Roblero Bravo. Roger Ediel Robles de la Cruz. Florinda Flores Núñez. Jafet. Ezequiel Rodríguez de la Fuente. Leonardo Daniel Ruiz López. Karen Saraí Sandoval Cruz. Melissa Daney Tejeda Medina Salomón Belueta Vidal Obeilis Vergara Reyes Zully Villegas Arriola. Karen Zúñiga Cavazos. Bachillerato General en Ciencias Exactas y Tecnología. Adriana Isabel Almanza Gil. Carolina Cabañas Ojeda. Diana Cabañas Ojeda. Luis Jarid Caizba Alegría. Jesús Amado Carrillo Carrillo Juan de Jesús Dávila Martínez Alexander de la Cruz Pérez Hasai Delgado García Daniel Giovanni Zul Escobar, Daniel Iván Facundo Baez. Efigenia Flores Galicia. Carolina del Rocío Gallardo Castillo. Aciel Adriel Guzmán Cabrera. Ariel Jerónimo Santoyo. Luis Ernesto José Alonso. Emanuel Leiva Leiva. Heidi Belén Martínez González. Jorge Osvaldo Olvera Valdivia. Giovanni Efraín Ortiz González. Esli Elena Paredes Alba. Tomás Ramírez Castillo. José Carlos Rodríguez Ruiz. Rafael Gregorio Sandoval Hidrogo. Jesús Arturo Torres Pérez. Ángel Samuel Torres Vázquez. Miguel Ángel Varela Delgado. Jesse Bryan Cebadúa Castro, Bachillerato General en Finanzas y Administración, Joshua Álvarez Ibarra, Brianda Sayil Bouchot Herrera. Mayra Lucía Chávez Marroquín, Ana Gabriela Facundo Báez, Edgar Fidel Martínez Ollervides. Kevin Serrano Rosado. Jonathan Saúl Torres Díaz. Nayeli Claudette Witt-Ek. Bachillerato General en Humanidades y Comunicación. Ricardo Antonio Aranda Díaz. Jaciel Gallegos Torres. Amisadai González Espinosa. Britney Yarezi Gobea Martínez. Mauricio Alejandro Hernández Ramos. María Teresa Hernández Sánchez. Jimmy Alex Martínez Aguilar. Daniela Jacel Merodio Sánchez, Jared Abdías Paz Hernández, Gamaliel Torres Jiménez. Josian Guillermo Vázquez Ramos. Bachillerato General Bilingüe en Ciencias de la Salud. Astrid Neftalí Alanís Montaño. Héctor Andreí Báez López. André Paola Jose Limbriseño Andrade, Enrique García Castillo, Raúl Grimaldo Villasana. Nelson Ruth Hernández Hernández. Camila Alessandra Martínez de Escobar Casillas. Alexa Menchaca. Jorge Abdiel Robledo Ramírez. Elena Semanivska. Elina, Elina. Bachillerato General Bilingüe en Ciencias Exactas y Tecnología. Joel Alberto Castro Zamudio Débora Jazmín Cruz Valencia Andrea Celine Díaz Rosario Néstor Daniel Flores. Adriana Lisset García Garza. José Enrique Gómez Flores. Daniel Alfonso Martínez Juárez. Abraham Ramírez Rodríguez. Juan Carlos Ramos Hernández. Carlos Eliseo Soberano Chanona. Alejandro Rafael Sosa Trejo. Esbeidi Carelli Torres Mendoza. Bachillerato General Bilingüe en Humanidades y Comunicación. Edvan Jaciel Benítez Méndez. Paola Isabel Hernández Juárez. Alfredo López Rodríguez. Ana Karen Partida Rodríguez. Galilea Saraí Puerta Martínez. Katia Lisbeth Rodríguez Flores. Nancy Valeria Rodríguez Jiménez. Abril Brayana Sánchez Seín. Magali Yarimín Sosa. bachillerato general bilingüe en finanzas y administración Alejandra Aime Fósil Gómez Voy a invitarles a cada uno de ustedes a colocarse nuevamente en pie para concluir esta ceremonia y tener la palabra de oración. Invito a todos a descubrirse. Amado Padre que estás en el cielo, nuevamente agradecidos estamos contigo por las bendiciones recibidas de ti hasta este momento. Agradecemos Señor por la oportunidad que has dado a este grupo de jóvenes poder llegar a esta etapa, al final de esta etapa de sus estudios. Han logrado hacerlo con tu ayuda y con tu bendición. También has bendecido a sus padres, has bendecido sus esfuerzos para que puedan verlos llegar hasta este momento. Ahora Señor, queremos ponerlos en tus manos para que en lo siguiente, en las siguientes etapas de su proyecto educativo, tú les ayudes, tanto a ellos como a sus padres, a continuar y poder llegar a ser hombres y mujeres profesionales que te puedan servir a ti, puedan servir a sus semejantes. Bendice a cada uno de ellos al partir de este lugar, acompáñales, sé también en sus viajes junto con sus padres y llévalos a sus lugares de origen. Pero también Señor, pedimos una bendición para quienes quedamos aquí en esta institución, para que podamos seguir cumpliendo la misión que tú nos has dado. Bendice esta institución. Permite que ésta pueda cumplir el propósito por el cual tú las has establecido. Acompáñanos, Señor, en esta noche, en el resto de lo que habremos de hacer y también danos, danos un descanso que podamos, donde podamos recuperar nuestras energías para la nueva semana. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.